La siguiente es una convocatoria para la Mesa de Participación Comunitaria. Veamos toda la información. Ha iniciado un proceso de formación en todo el tema de resolución de conflictos. Si bien es cierto, la Cámara de Comercio pues nos indica que tiene unos índices importantes en temas de conflictos pues menores, que son importantes y que son más viables resolver en esta entidad. Por lo tanto, pues a través de las juntas de acción comunal, que pues son ellos quienes pueden también mediar algunos conflictos, las comisiones de convivencia y conciliación son pues las encargadas casi de apoyar estos procesos de conciliación y son ellos los invitados a participar de este proceso de formación. Bueno, hablemos, recordemos un poco de en años pasados, de pronto, la manera en que se ha trabajado con los comunales. ¿Cómo ha visto usted? ¿Qué observaciones podría dar para que pues de pronto no se repitan este año o se mejoren este año? Pues hay un proceso importante que creo que tenemos que fortalecer y es el tema de formación. Más allá pues de los temas comunales y demás, que ustedes conocen que la mayoría de nuestros comunales son personas que llevan mucho tiempo trabajando en estos temas y que ya conocen estas temáticas, pero sí creo que hay que fortalecer un poco son estos temas pues que en el diario vivir se nos presentan, y es pues el tema de conflictos, todo el tema de cómo resolver una situación sin entrar pues a un proceso más importante. Entonces, lo que estamos haciendo, y eso fue una actividad que se hizo a principios de año con las comisiones de convivencia y conciliación de las asojuntas, es poner casos puntuales que se nos dan al interior de las comunidades y cómo los podemos resolver, o sea, traer casos de la realidad y cómo a través de nuestras habilidades como personas, como comunales, como líderes, podemos resolver estas situaciones. Entonces, básicamente, eso es lo que queremos fortalecer, que los comunales puedan tener herramientas con las cuales puedan contar en cualquier situación, en cualquier tema que se les presente al interior de sus comunidades. Hacemos la invitación y recordemos entonces la programación, porque son 4 encuentros. Bueno, vamos a estar a partir de el día 20 de junio, a partir de las 2 de la tarde en la Cámara de Comercio. Vamos a tener 4 encuentros, 4 encuentros porque queremos tener pues un poco más de cercanía con los comunales, con la comunidad, y pues queremos tener grupos pequeños para poder pues entrar un poco en materia y poder organizar mejor el proceso de formación. Entonces vamos a estar el 20 de junio a partir de las 2 de la tarde con la Comuna 1 y 2, entonces todas los dignatarios, directivos y también las comisiones de convivencia y conciliación invitados a este primer encuentro. El miércoles 27 también vamos a estar con la Comuna 3 y 4 a partir de las 2 de la tarde. El 4 de julio, miércoles 4 de julio, también vamos a estar con la Comuna 5 y 6. Y el 11 de julio vamos a estar con los corregimientos y las asojuntas. Toda esta actividad se va a llevar a cabo aquí en la sede del municipio de Soacha de la Cámara de Comercio, en el barrio San Luis. Cualquier información que requieran adicional, comunicarse o acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, y apostémosle a resolver los conflictos de manera propositiva y organizada con estas entidades.